pasa? Te voy a servir un café. ¿Sí? Melina. Sí. Después de tantas tristezas, yo creo que nos merecemos una alegría. ¿Qué es eso? Abrilo. Quiero que te cases conmigo, mi amor. ¿Estás loco? No, no, no estoy loco, no. Nunca estuve más cuerdo que ahora, no. Por favor, decime que sí, porque si no... Lo que pasa es tan de repente que... Es que no tengo mucho tiempo, mi amor. Por favor, decime que sí. Y vámonos de luna de miel al lugar que vos elijas. El lugar más caro, el lugar más hermoso, el lugar más distinguido, el lugar con más charme, lo que quieras. Vamos donde quieras. ¿Sabes que no me interesa lo material? ¿Lo sabes? Sí que lo sabes. Yo tengo mi posición. Tengo esta casa que heredé de mi ex marido. Lo único que quiero en esta vida es que vos seas inmortal para poder vivir nuestro amor para siempre. Pero no me dijiste que sí. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, casémonos ya. Como dos adolescentes, vos y yo y nadie más. Con nuestro amor, que es lo único que importa. ¿Está lloviendo? No, paró. ¿Y por qué estás todo mojado? No me bañé. No tienes toalla. Ok, no importa. ¿A lo mejor la pata? La pata sí, la cabeza no, con todo lo que tomé anoche. Me dice que era fuerte. ¿Ya nos podemos ir? No. Creo que me voy a dar una duchita. Ah, está bueno. Con tal agua que cayó anoche va a sobrar. El agua sale alegre, entonces cuando termina de ducharse, se inicia y ya está. ¿Y el agua caliente? Tenés que ir. Voy a preparar unos mates, después cuando termine, va a necesitar. ¿Qué pasó con la mujer de Gringo? La encontramos en el almacén gastando mucha plata. ¿Hay peso la mete presa? Para mí se la dieron los franceses. Mira, no te hagas la viva. Así que te diste el gusto, ¿eh? Sí, me bañé. ¡Aña, me muero! ¿Qué? Sos una basura. Yo desde que vi cómo lo mirabas me di cuenta de lo que querías. ¡Y vos no perdiste el tiempo! No. Un momento. Mira, yo me estaba bañando aquí y eso no significa nada, ¿qué? Mira, no te hagas la artista. No te hagas la artista. ¡Te dejó tu agua! ¡Ay! 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 ¡Sáquenme a la luz!
atrevida, como le va a faltar el respeto hacia un cristal. ¡Claro! ¡Un momento! ¡Se va de acá! ¡Que le voy a dar explicaciones! ¡Váyase acá, atrevida! ¡Váyase acá! ¡Cállese! ¡Entre tú y yo no ha pasado nada! ¡Cállese la boca! Retírese acá inmediatamente. Retírese. Terminar el abate, yo lo tengo. No, un momentito. Tú y yo tenemos que aclarar. ¿Por qué no le dijiste a esa chica que entre tú y yo no había pasado nada? Porque no le voy a dar explicaciones de lo que hago con una mujer aquí. Pero entre tú y yo no ha pasado nada, nada. Eso es problema nuestro. No, eso es problema de ella también. Pobre chica. La revolcó acá en el barrio y le dice pobre chica. Pero ponte en su lugar. ¿No le entiendes? Acaba de encontrar una mujer medio desnuda en la casa de su novio. Yo no soy novio. Ah, no. ¿No? Ajá, a juzgar por el beso que se dieron en el bar, algo tiene que ser, ¿no? ¿Y a vos qué te importa el beso que nos dimos en el bar? A mí nada. ¿Qué me puede importar los besos que ustedes se dieron en el bar? A mí lo único que me importa es las desgracias que me han pasado desde que te conocí. ¿Tú qué crees, ah? ¿Tú crees que porque tienes un cuerpo maravilloso, que porque tienes unos ojos preciosos, que porque tienes esa actitud varonil, tú puedes venir a hacer lo que te dé la gana con las mujeres?